Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo me les va? Sean pues bienvenidos a este pequeño videito. ¿Qué tal? ¿Cómo les va, mis queridos amigos, amigas, pues de nuestro canal? Pues hoy nos encontramos en esta mañana que nos hemos venido pues porque ya empezaron las anonas. Entonces me vine hoy en la mañana, pues dije voy a ir a ver si encuentro unas. Y me he encontrado unas. Llegó el tiempo de las anonas, pues aquí en El Salvador, ¿verdad? Este es el tiempo. Pero fíjense de que les voy a contar de que poca nona hay. Entonces hoy está bien cara la nona, no está fácil de digamos que hay en abundancia, ¿verdad? Pero gracias a Dios, pues nosotros tenemos unos palitos aquí en el cual siempre nos da para pues comer y hacer un videito. Entonces no quise dejarla pasar la oportunidad, ya pues de que ven que pues son por temporadas y no es fácil de que haya digamos todo el tiempo la nona, ¿verdad? Entonces sí me vine y dije yo, pues no, pues no voy a dejarlo pasar la oportunidad pues sin mostrarle pues a nuestros amigos, suscriptores, a todos los que miran nuestros videos, enseñarles lo que es la nona. Entonces pues hoy es poca la nona que ha habido, pues porque como que tiene un contenido que años son buenos, años no son muy buenos. El otro día cuando fuimos por allá, pues aquí por carretera al aeropuerto, pasamos preguntando en un lugarcito donde habían unas anonitas bien pequeñas, 2 por 5 dólares. La mera verdad, están bien caritas. Entonces, pero es por lo que no hay. Entonces ahora pues yo me vine, como les digo, en la mañana y pues no quise dejar pasar la oportunidad de enseñarles pues las anonitas que me he encontrado. Pues no en todos los lugares del Salvador se da la nona, ¿verdad? Hay en muchos lugares que no se da. Entonces nosotros aquí tenemos la oportunidad de que se da la nona. Entonces es una fruta pero súper deliciosa, muy nutritiente. Entonces y pues por eso es de que todo el mundo, digamos, nos encanta las anonas. Vieran en el pueblo cómo la gente cuando mira las anonas, con solo de verlas rajaditas, con solo de verlas bien apetitosas, con solo eso se le antoja a la gente. No sé por qué será, ¿verdad? De que pues se antoja cuando se mira rajadita la nonita, entonces pero que se antoja, ¿verdad? Porque es muy deliciosa, muy sabrosa. Entonces pero lo que quiero contarles es pues que me he encontrado una nona, me he encontrado dos anonas, pues de que es bien escaso y por eso quise hacerles el video, amigo, por eso quise hacérselo. Porque hoy pues como les digo, solo ando, ni el pibe ha venido, anda de chote, de rumba hoy, se nos fue este muchacho, entonces, y me he venido yo solo. Entonces quiero mostrarles una anona, pues que miren, pendientes allí, no se pierdan, porque fíjense de que esas dos anonas que he encontrado están, vaya, ustedes han visto gajetas de mango, ¿verdad? Ustedes han visto gajas de naranja, entonces, pero nunca han visto una gaja de anonas. Entonces hoy por eso es de que he querido hacer este video, por eso lo he querido hacer, porque quiero enseñarles dos anonas que están en caja. Entonces que ni una vez de las que yo he buscado anona y he cortado, he visto dos anonas chachas. Así es que ahora quiero que ustedes lo vean. Entonces, y por eso es de que voy a grabar este video para que lo vean. Entonces se la voy a mostrar. Fíjense que por ahí las tenía, pero se me perdieron las anonas. Pero las voy a ir a buscar. No, aquí están, miren. Aquí están, solo miren la belleza de anona de que estaban estas dos anonas. Miren, como ustedes pueden ver, ¿ve? Miren, chulada lo que les digo yo. Miren, que uno con solo ver esta rajadura, miren, con solo ver esta hermosura de anona, a cualquiera se le apetece, miren. Entonces, ya vieron ustedes dos anonas, miren, para que no vean, aquí la tengo agarrada, miren, la gaja de anona, ¿ves? Es bien raro, pues, ¿verdad? Ver dos anonas, miren, en gaja, ¿ves? Y miren qué hermoso, no, vivieran que pesan como unas 8 libras, por lo menos, entre las dos. Miren qué hermosura. Así que ya les mostré las anonas, ¿verdad? Pues allí, como les digo, muy hermosas, sabrosas,
cuando está madura. Fíjense que esta nona es bien dulcita, es de la rosadita, bien dulcita cuando está madurita. Hasta se chupa los labios uno, hasta le sopletea cuando uno se está comiendo la nona. Ve que uno a veces le hace el... hasta cuando come sandía también, ¿verdad? Es escandaloso uno. Entonces, amigos, aquí estamos, pues con este video de las anonas. Quería mostrarles esta anona porque pues es bien, o sea, no es cualquier cosa que uno va a hallar, anona, ¿verdad? Sino que dos anonas juntas. No que digamos, yo primera vez que las he encontrado, entonces por eso quise hacer un video, porque es una belleza, muy bonito. Entonces, mis amigos, gracias a ustedes porque siempre miran nuestros videos. Como les digo, miren, hoy es una aventura y hoy sí me ha venido solo a hacer esta aventura. Solo porque no está Rosy, no está Piven. Bueno, yo no sabía que sí iban a haber bastantes anonas. Entonces, aquí mostrando un video las anonas. Pues cada video que mostramos nosotros de donde tenemos la fruta o cualquier cosa, la gente está pendiente de la colonia y me dice: hey, vos tenés tal cosa, hey, mira cómo tenés tal cosa, porque miran nuestros videos. Pero pues para eso se trata, ¿verdad? Para enseñar videitos. Así es que gracias por ver nuestros videos y para no aburrirlos, porque pues ya hasta no me dieron ganas de irme de aquí. Voy a ver si hay más anonas, porque voy a ver si consigo más anonas, porque es un encargo. Pues me dijeron: mira, conseguime unas anonas. Yo les dije: voy a ver si encuentro. Entonces, mañané bastante para venir a hallárselas, pero le encontré que sea una paria. Así es que gracias por ver nuestros videos. Si nos guachamos los vidrios al ratico. Continuando con el videito, miren, mis amigos, aquí tengo las dos anonitas. Desde hoy no las podía enseñar muy bien, ahora sí se las voy a enseñar. Miren qué hermosura esta nona, pues. Como les decía, pues miren qué enamorados, qué acarameladas se miran esas anonitas, sabrosas, muy riquísimas. Esta sabrosa anona es de la mejor anona que hay, porque es rosadita, bien dulcita, se chupa los labios, como ya les dije, y de todo un poco. Miren qué hermosa, qué hermosura se mira. Como les digo, yo había visto gajas de mango, había visto gajas de naranja, gajas de jocote quizás, y algo otras frutas que se me escapan, pero no había visto pues una gaja de anonas así como esta. Miren qué belleza. Así es que las vamos a poner por acá. Eso, miren, ahí quedaron ya las dos, miren qué hermosas están. Miren, estas son las anonitas que he hallado, son las primeras, no hay muchas, pero para el encargo ya más o menos salió. Miren.